Probando. 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 Probando.
Jefo. Probando, probando. 1, 2, 3. Probando, probando. 3, 2, 1. Justo quería baje de Pepa. Hola, Bismo. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todavía no empieza, todavía no viene Normi. Sí, la verdad que yo también quiero ver esa mierda. Quiero ver ese Luxar BSU. Minutos, depende del tráfico. Yo llevo en plan media hora, 40 minutos, depende del tráfico. Probando, probando, probando.
¿Será que el granjero Normay ganará al increíble MRU con 6 unidades de poder? Saludos, Mr. Mayo. ¿Qué tal, gente? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? MR Mario ganando el torneo es macho terrible. Está difícil ese intermedio, ¿sabes?
Acura PM. A ver, a ver, a ver. ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Yo voy primero, creo, ¿eh? Ah, la mierda, no me vienen las 4 todavía. Sí, sí, sí. A ver. Si pierde, sido terrible lo que le pasara a mi fama. Mi fama. No, Yu me saca la mierda, ¿no? Ayer fue con Yu y me sacó la mierda. Pierde Ezio, pierde un hermano. Estamos con las buenas rolas, feo. Qué raro suena Salif Stage Cauta. Ya fue esa rola, ya, ya fue, ya. Con DJ Pichula o no. Ya, gente, ya se viene Yu contra Luxar. Oh, Luxar, tú vas primero, weón. Pues ya al toque. Pierde Lucas, pierde a Klaus. Pierde Luxar, pierde Klaus. Y ahora sí, gente, se viene Yu contra Luxar.
XD. Después de la creación viene la destrucción. Ahora crecerá. ¿Qué fue? Ya volví. Todavía no viene Normi. ¿Qué fue, manito? ¿Todo bien en casa, Alberto? Báñate. ¿Qué fue, manito? ¿Todo bien en casa? Todo bien en tu cuarto. Hola. Sí, todo bien en mi cuarto, mano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Justo terminé mi sesión con el psiquiatra, ya empezó. Está viniendo Normi, está viniendo Normi. A la mierda XDDD. ¿Qué hay, manito? ¿Todo bien en casa? Oye, Kat, Kat. Saluda acá a la gente. Watch people's heads roll.
Se viene, gente, You contra Normie One. Saludos al Team Cat Causas, el mejor Team de Lima. Saludos a ti, mano. Buena chupada de Gampi, men. Humildemente, he aprendido a jugar un poco. Gracias, guarida Gengar. Y Genjutsus. Ven, acá te enseñamos los reales Genjutsus. Te hiciste el Tsukuyomi infinito. Obvio la de Madara. Un poco más en Kaguya. Puta, qué buena, bro. ¡Puta madre, Normie, apúrate! A la mierda, XDD. Lamento informarles a todos de que Luxar tiene el cabello negro ahora. F. Luxar ahora tiene el cabello negro, gente. Le cortaron el cabello. A llegar y vas a jugar de frente, ¿eh? Porque primero voy yo, después va a ir Luxar. Llegaron los que dijeron que iban a ir. Sí, acá está Bayo, está vivo. Oye, Yu, termina tu mecha y vienes para el stream. Yeah.
Saludos para los Tejen Legends. Me eché una power nap de 20 minutos y aún no empieza. Ya pusieron los temas God de las Gats. Presente el gran TG Legends Systems, uno de los fundadores. De Team Legends Gengar desde Brabec, si eso nadie me lo quitara. Ya, gente, ya que Normi se fue a la mierda, va a venir en 15 minutos todavía. Va a ir yo, de ahí va a ir, Luxar y de ahí va a ir Normi. Y si no viene Lung, va a ir Vigo. Saludos para Valle. Saludos para Vigo. ¿Cómo va el plan? El plan para destruir Gengar. ¿Qué tal? Les habla Kat de los Katkausas. Y bueno, empecemos con esta situación. A ver, reto TG. Después de la creación. Mejor de 5, ¿no? Mejor de 5, ¿verdad? A ver, acá. Habla bien, Kat, que no hay chicas para calentar en Stream. Olis.
Ah, el gran Bayo va a castear. Veamos. Jajajaja, pequeño granjero, tu poder es insuficiente, muere. Ey, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Aquí el gran Bayo desde la guarida Gengar, Gengar Gaming. A punto de presenciar el clásico de clásicos, Fox contra Falco, el gran Ezio Jenks. El gran Bayo Toriyama. Bueno, y vamos a estar presenciando la pelea entre el gran Ezio y el buen Yu. Y me acompaña aquí el rey de los Calcausas. ¿Cuáles son las unidades? ¿Qué tal, del Bayo de los de todas aquellas personas que quieran jugar, de todos? ¿Cómo ves esta situación? ¿Tú crees que Yu realmente se lo lleva esta vez? Bueno, creo que este matchup es un poco para Fox. Falco no puede cambiar tan fácilmente. Y mira, hablando de copos, tremendo combo que le hace casi 55% a Yu. Bueno, ahora tenemos casi una igualdad de porcentajes completamente. Le intenta campear, flash attack, otro flash. Forward smash para recibirlo. Aquí es donde ese tiene que ganar la ventaja offstage, pero decide intentar frenar con down smash. Buen forward por parte de Yu. Y ahora la situación se revierte, Ezio está en el ledge. Tantean, pero todavía no concretan nada, igualdad de porcentajes. Downer. Buen downer por parte de Yu. El downer es prácticamente safe en escudo. Solo lo puedes castigar con opciones de frame 4. Upper. Aptil upper. Uf, estuvo muy cerca. En ese porcentaje, el Aptil de Falco con B. ¡Ah, el backer! ¡Ezio se cae! Bueno, creo que se apoderó por un momento de la mente de Yu y lo hizo matarse. Sí. Acepto que Ezio controle mi mente. Empieza downer, muy buen downer por parte de Ezio. Comienzan los combos. Castigue el last match de Yu. Empiezan los combos de Falco. 60% cut. Hay un flashing conectado. Bajar tal vez. Sigue con sus tres vidas. Ezio intenta acercarse. Otro up smash fuera de escudo por parte de Yu. Parece que se está desesperando. Y Ezio haciendo mucho daño con los combos de Falco. Downer por parte de Ezio. Los lances. Ahora Ezio tiene la ventaja. Aquí es donde Ezio juega mejor. Cuando puede esperar al oponente. Down smash. Muy buen down smash por parte de Yu para llevarse la primera stop. Pero ese forward va a agarrar el recovery y ese láser le quita el salto. Y ahora lo tiene en el borde. Un Aptil a backer podría ser suficiente por parte de Ezio. A ver. Mucho puntaje. Forward. Uy, pero ahora empiezan los combos de Fox. Yu lo tiene en la plataforma. Lo deja salir. Tiene que tener mucho cuidado porque Fox es un personaje ligero. Muy, muy ligero. Y cualquier cosa podría llevársela. No. Uy, te queda. Buen jab por combo parte de Yu. Un reset con el jab. Un reset con el forward. El forward por parte de Ezio. Muy buen salta. DI. Láser. Devuelve muy bien la opción. Y parece que Yu ya despertó. Está castigando a Ezio. Un Nair up smash podría matarlo. Forward throw. Ambos flat. Ambos bound. Shine. ¿Y qué es el? Shine también. Forward por parte de Yu, parece que está volteando esto. Ezio tiene que cerrar el stop. No concreta. El Illusion por parte de Fox no va a conectar. Uy, un desabroso taunteo. ¿Era un taunt? Creí que era un Aider Animation. Vamos a ver el castigo de Ezio, forward deal. El escudo tal vez un tomahawk. No, forward air que no es suficiente. Saludo para 70%, Fox está viviendo demasiado. Un saludo, Bitbox. Backer tal vez, con ese caldo encima ya estemos listos para matar. Sabroso vaquero por parte de Ezio para llevarse la segunda stop de Yu, pero Yu está un upper de matarlo. Hablando de upper, lo tiene en la plataforma, no puede salir. Un tomahawk tal vez. Dice aquí el gran Alberto Riquelme, Systems. De este clásico, ¿cuáles son las unidades de poder de ambos? A ver, déjame un poco sentir sus energías, Kat. Creo que son más o menos 15.000 contra 12.000 de poder, pero ya sabrás tú quién tiene que va al poder, Kat. Yo también siento un ki un poco maligno por esta situación, no sé. ¿Empiezan los combos? No. Uy, buen backer por parte de Yu, lo tiene offstage, vamos a ver qué intenta hacerlo, shinea. Buen truco, un truco que viene desde el melee. Bayo puede sonar un hechizo simple pero inquebrantable. Inquebrantable. Upper, lo agarra, lo lanza para abajo, down throw. Entró combo, Fox no tiene combos con grab, pero hace mucha presión. Muy buen shine. Están prácticamente igualados. Empiezan los combos, Ezio intenta hacer un drag down con el fair, pero falla el forward intentando leer el roll.
jugando muy defensivo. Yu tiene que entrar. Uy, aquí tiene la apertura Yu. Lo tiene en la plataforma, no lo deja caer. Aquí es donde Fox gana el porcentaje. Un upper, dos upper, tres upper. No, lo intenta leer. El illusion por parte de Fox. Otro illusion. Oye, el upper. Estaba perdido la lead que tenía. Y ahora está presionado el vaquero. Sí, es suficiente. 1-0 a favor de Yu. Recordemos que Yu tiene que vencer a Ezio, Luxar, Normi One y Loom. No, Rico va a ser el mejor. Miki a Ezio, porque si pierde Ezio, terrible lo que le va a pasar a mi nuevo psiquiatra. Ese necesita un psiquiatra acá una vez a la semana, weón. Bismo. Bismo. Ese Lucas está loco. Sí, ese Lucas está loco. Sí. Cambia la música a la muy conocida canción de la saladera. Gengar. Y en el stage Gengar. No. No es el escenario. Harta saladera. Si es escenario de Street Fighter. Aumenta el Kai. Si pierde Luxar, me vuelo Incafarma. El poder aumenta el Ki, claro que sí. Parece que Yu estaba manteniendo su poder algo oculto hasta el final. Decidió quitarse las pesas como Pícoro. Como Pícoro. Empiezan ahora los combos. Pero Falco no tiene mucha presión en plataforma como Fox. Aquí en la plataforma lo puede presionar muy bien Yu. Es realmente un mal stage, un mal stage para contra Fox. Ajá. Pero la música. Ezio intenta hacer el fantasma, pero no conecta. A Til. Un par de plomazos. A Bipu se está moviendo más rápido. Uy, ¿cómo se llama? Uy, no, Yu se está moviendo más rápido al parecer. La presión en plataforma lo agarra. Buena, pero otro upper. Muy buena upper por parte de Yu para llevarse el stock. Ezio tiene que evitar la presión aérea de Yu. Vamos a ver, Falco es bastante conviable, Kat. Tiene razón, ¿es Yu o es Hit? Es Hit, demasiado rápido. Parece que el Shen estuvo muy cerca, pero aún puede castigar Yu. Backer, se lo conecta fuera de escudo. Backer. Yu poco a poco ganando velocidad, ganando. ¡Uy! El up smash. Muy bien conectado por parte de Ezio, lo baja de la plataforma y se lleva la primera stock de Yu. Tranquea muy bien ese escudo. Dash attack. Lo tiene donde lo quiere. Sabroso Shine. Vamos a ver, se están midiendo. Ezio muy bien, agarrando la esquina, pero esa no es una buena idea contra Fox. Lo tiene en la plataforma. Down throw. No, up throw. Up throw, Ezio cae con un downer muy agresivo. El illusion para agarrar el recovery. Downer. Intenta agarrarlo. ¡Ner! ¡No! Era un up smash por parte de Yu. Parece que no reaccionó y esto le va a dar una oportunidad a Ezio hacer combos. No, también lo dropeó. Agarra, lo lanza para adelante. Buen forward throw. Ezio está atrapado en el edge. La lluvia de vaquero. Buen DI por parte de Ezio. Muy pero bueno, eso no lo va a quitar de la. Ezio intenta hacer el reverse. El Fire Fox contra el Fire Bed. Gana el buen Yu y lo mantiene de nuevo offstage a Ezio. Vaquero. Se buscan entre ellos con el Illusion. El Illusion es el de Fox y el de Falco es el Phantom. Vaquero, muy buen backer por parte de Ezio. Lo tiene en una situación offstage. Muy arriesgado ese Illusion. Upper. El upper para llevarse las cosas de Ezio. ¿Qué opina de esta situación, Kat? Sinceramente, parece que todo está en el destino. Juega a favor de Yu esta vez. Upper. Backer. Intenta llenarlo un forward smash. Parece que ya lo está leyendo. Vamos a ver, la presión en plataforma de Yu es muy fuerte. No lo deja bajar a Ezio. Ezio intenta acorralarse, pero se está acorralando solo contra Fox. Backer, no, Backer, no. No, Soul Spot. Power Spot va a salvar. El up smash conecta muy bien. Yu en porcentaje, un backer. Vamos intenta a ver cuál es la trampa en el edge de Fox. Upper. Ezio tiene que dejar de atraparse solo en las plataformas. Le tiene Illusion con un láser, el Ner. Uy, muy buen down tilt. A ver, Ezio tiene que intentar agarrar la caída. Eso va a ser suficiente, sí. Último stock, pero a un golpe de morir prácticamente eso. Down smash por parte de Yu. Se viene la situación offstage. El Shine, pero aún puede regresar Falco. Vamos a ver qué tiene preparado Yu para ese ledge trap. Ezio se atrapa en la plataforma de nuevo. No puede salir del ledge. Sale. Pero se comió muy buen daño. 129, upper. Buen read por parte de Ezio. Creo que intentó el Fursul. Después del throw, no es una buena opción, contando el porcentaje que tiene. No es tiempo de arriesgarse y recibe un forward smash en toda la cara. Ezio debió ir por el daño, más de mierda.
cuando sí, Pop tienen... gana, tiene una frase especial. Sí, y con... Le dice Falco de mierda, eres caca. Con Falco y con Wolf también. ¿Con Wolf también? Sí. Y viceversa. Tiemar, deja de hacer dudas de Fuos Tolls. Deja de hacer esta huevada de puto, es verdad. Es verdad. Bueno, Bayonetta le gana a Pit también. Apúrate. Buenas mañanas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Y Haxuso, el dios del Pac-Man, que le saca canas a Darkrow. Empieza de nuevo el escenario de Battlefield. Esa vaina es recontra predecible. Sí, es bastante predecible. O sea, se puede usar, pero en situaciones que el oponente esté nervioso, no cuando esté en 0% y no tenga riesgo de morir. El buen SMG dice, gana Yu, que tengo que tratar. Gana Yu, que tengo que tratar. Supongo que quiso decir trabajar. Y continuamos con la tercera pelea. Parece que Yu quiere llevárselo 3-0, acabando rápidamente con Ezio y enviándolo al reino de las sombras. Vamos a ver qué puede hacer Yu aquí, pero Ezio está teniendo la ventaja inicial en esta pelea. Se viene el forward y lo parte Ezio, quiere agarrarlo. Me encontré un Ezio casi dañado, adivinen lo que voy a hacer, sigan viendo. El fantasma de Lu. ¿Algo que quieras decir? Ezio está sin el ojo del milenio. ¿Ezio está sin el ojo del milenio? Sí, es que ya se lo quitaron más temprano. Salve Gengar. Se viene el fantasma por parte de Ezio, lo presiona en la plataforma, pero sale muy bien Yu. Y no solo eso sale, sino que va a usted con el backer y logra regresar para llevarse la primera stock de Yu con un tremendo edgeguard. 0%, en 0%, Fox tiene una ligera ventaja sobre Falco. Ezio no tiene salto, que intentará chiquito hacerle un dragdown con el primer golpe de Lambert. Un poco jugada, un poco sucia. Se vienen los jabs de Fox, la velocidad de Fox está presionando muy bien a Falco. Ezio se acorrala a sí mismo en el edge. Eso es lo peor que puedes hacer contra Fox. Tienes que tener el centro del escenario, si no, no puedes pelearle, es demasiado rápido. Illusion, no, mal castigo por parte de Ezio. Y ahora Yu va a castigar con ese backer. Otro backer, no, intento Fustool. Lo presiona Nair, Auro Shield, no conecta el Nair. Vamos a ver cómo puede caer Yu. Ezio con el forward smash. Y aún así Fox en 120% el Lapdil. Buen parry por parte de Yu y lo agarra con un vaquero. Se viene el Shine, Ezio no va a tequear. Forward por parte de Yu. Shineado. Todavía tiene. Pero 180, Fox no te puede vivir hasta 180. El train que favorece a Ezio, pero 137. ¡Ay, un upper! Termina con esa segunda vida y ya es la última vida de Ezio. Posiblemente la última de toda su carrera. Parece que el mismísimo Ezio no puede defender Gengar. Queda todo en manos de Lum y Luxar. Nada está dicho, muy buena reacción por parte de Ezio en ese trade. Pero ahora empiezan los combos de Fox. Bueno. Ezio acorralado en las plataformas de Battlefield. Creo que un mejor stage tal vez hubiese sido final. Uno plano. ¿Final? No, final no. Fox es muy bueno en tres. PS2. Inclusive los stages que tienen la Hollow. ¡Y Lelel! El Illusion parece que Ezio... Le quitaron la pierna del cuello. No. ¿Podría estar respirando un poco? Ezio no se ha rendido. Dash attack. Esto parece que no es... Este es su último aliento. Está dando todo su poder. Está sacrificando todo el poder que tendrá en todos los años. Esto es por ti, Luxar. Esto es por ti, Kat. Y también... ¡No, Ruby One! ¡Ahora, Ezio! ¡No! ¡Ay, no te queda! Y el up smash. Muy buena combinación por parte de Yu. Y un sólido 3-0. El dueño Gengar. De Gengar ha sido derrotado. Ha sido una follada astral por parte de Yu. Qué sorpresa. Bueno, ahora sigue Luxar. Luxar sube. Luxar. No, yo iré Luxar. Que no se enfríe. Ya no eres Soy Tech Secret. El TG. Ahorita llego. Ya es hora de demostrar mi nivel de Dios.
TFI. Está Normie One, parece que yo entraré. ¿Estás listo, Yu? Ahí voy. ¿Qué vamos a hacer con Normie ahora? Muchas gracias de nuevo a Paul Gamer por oficiar ese stream, como es morado. Vaya. ¿Quieres que lo caja? ¿Lo puedo poner? Sí, ¿no? ¿Cuántas unidades de poder vas a usar? Ya, y muchas gracias a Paul Gamer, morado como Gengar, por auspiciar el torneo. Bueno, y a Red Bull también. Red Bull. Pero, ay, ¿Quién es él? Sacó el dedo medio, Vanello. No me dejan pelear en este reto. Fui traicionado y atrapado 1000 años en la habitación del tiempo. Ahora está en estrella. XD. Es el poder de ser local, weón. Vamos, Luxar, de ti depende los coches bomba afuera de Inca Farma. Vamos a ver, estamos viendo. Ahora si te cagaste, Luke. ¿Mi brawler? ¿Qué? ¿Quién es ese mi brawler? No lo sé. Es Yu. Te voy a recetar un antibiótico después de que salgamos de aquí. Ah, ya. A referencia a Padre Bol. Tranquilo, me dijeron que el chancro no es contagioso. ¡Sí lo es! ¡Mierda! ¡Sí, altamente! Bueno, estamos ahí con Kat en los últimos días. Pongan la pasión de Cristo. Y empezamos esta segunda pelea. Luxar contra el buen Yu. Indicaron de que, bueno, ¿por qué no habrá sacado Fox? ¿Quién sabe? ¿Es mal matchup contra Lucas? No, pero parece que Yu... ¿Te sientes más seguro? No, creo que está hueveando a Luxar. Porque el mi brawler de Yu no lo he visto mucho. ¿Uptrow? Uy, la patada de SMC parece que trae el mi de Yu. Usualmente SMC usa ese mi para jugarle a los mid-low level porque la patada es muy buena ahora sí. ¿Marto? Referencia Padre Ball, correcto. Loom, yo te elijo. Luxar, yo te elijo. No te preocupes, gente. Ya está viniendo nuestro dios Normie One para defender Gengar. Detener esta situación. ¿Bajer? ¿Y dónde están los TG Legends? Lo estoy esperando. ¡Ay, no! Murió. No, ya, déjalo, Lucas, está muerto. Bueno, parece que lo enfrió, literalmente. Literal. Qué combinación más rara de poderes. La bola más la patada de SMC, un poco rara. Fantasma. Tremendo combo de Luxar. TG Systems en camino. Bueno, esta pelea parece que está bastante para Luxar. Sin embargo, no tiene la... Luxar sí tiene nivel. ¿Qué habrá querido decir? Estoy escuchando todo por si acaso, ¿eh? Oye, ¿a qué hora mierda vienes? ¿Eso quiere decir que ese no tiene nivel o Luxar en verdad? O estamos transgiversando. Ahora que soy Dios ya puedo teletransportarme a todas las dimensiones libremente. A todos los universos. Allá, por si acaso, Pollo es caca. Ezio campea. Ese no es Ezio. Ezio campea. Fox pirata. Backstroke por parte de Luxar. Ese mi. El ulti de Lisandra de Luxar va a fallar. La culebrítica. Saludos para Jordi Ganondorf. Sí, Jordi Ganondorf es muy poderoso. El gran Deux. Nos habla del gran Corpse. Heaven Guns. Vamos a ver. Poderoso forward match por parte de... Dash attack. No le cae el... Y el segundo regreso por parte Digo de... Digo porque de al usar no claro. Le tienes que sacar padas. ¿Quién está casteando aparte de Kat? ¡Tu dios, men! ¡Tu dios! ¿Quién está casteando aparte de Kat? Tu mismo... Tu dios en persona está ¿Hacia casteando arriba? Aquí. ¿Backthrow? Backthrow y ahora se viene el extra. ¡Ah! ¡Qué puto asco! Eso necesita Lucas, sí, porque Lucas es tan caca que necesita un 2-frame desde arriba del stage. Todavía le dice Hakai, ¿no? Sí, qué asco. Bueno,
Bueno, Luxor no tiene honor al parecer. Pues sí, se parece más a Luxor. Don Guillermo, sea castellano. ¿Y cómo te enseñé? Yuko, Andrés Avelino Cáceres. No acá. Sé quién es, pero no voy a decir nada. No vamos a decir nada. Porque. Cambió a Fox ahora sí. Mira, es Andrés Avelino Cáceres y tiene la foto de Miguel Grau. ¿What the fuck? Toriyama casteando, es verdad. Aquí Toribot. Bien. Bien. Oye, ya pero van tres vez, que se dan cuenta. Otra vez. No me fue mal en la discoteca, me fue mejor que estar. La gran traición. Estabas en estado de advantage. La comunidad no es tan bruta. Me dicen que por fin una pelea de verdad. Momento, momento. Fue un verdadero momento. Yo sé. Drill por parte de Yu. Parece que Yu ahora sí ha decidido cacharse a Luxor de manera rápida. Gracias a Luxor, un psiquiatra no fue empleado. Verdad, me contaron por ahí que alguien estaba renegando por la disco. Ah, sí, Starling ayuda mucho en la disco. Muy bueno es. Ah. Ulti de Lissandra falla. Uy, el forward tilt no conecta. Ya, la culebrítica y se va a morir. Ya van dos veces. Mal M. Mal M. ¿Qué estás hablando hoy? Andrés Avelino Cáceres. Con la foto de Miguel Grau. Ahí. Bajer. Sabroso vaquero. Luxor no tiene salto. Se recupera con el up B. Vaquero. La lluvia de vaqueros. Y después de esto se viene el stream de vaqueros y motorratones. Así que no se vayan. Viene Nerf por parte de Lucas. ¡Uy! Ah. Tremendo combo por parte de Luxor y bajó 38. Personaje caca. 6. Se viene el PK Fire. PK mierda. ¿Qué opina de ese movimiento, Kat? Me parece una reverenda cagada. Se vienen los vaqueros. Los vaqueros no pueden matar. Castiga muy bien Luxor. Neutro Leo. Ahí lo lanza para adelante. Uy, la culebrítica para salir del Edge. Buen parry por parte de Luxor. Parece que Luxor hoy día ha decidido usar su cerebro. No se lo olvidó en casa. Backer es vida. Mueve el escudo incluso. ¡Ay, un backer! Está mal, ya mátalo. Me está dando ansiedad ver que el rubio siga vivo. Bueno, al parecer a SMG le gustan rubios. No cambia nada. Le viene un flashback de su anime. Dice, está recordando cuando ganó ese torneo de intermedio. ¿Qué es ser un granjero? ¿Qué es ser un granjero? Un granjero es un ciudadano que produce... ¿Cómo se dice? Que realiza el arte de la agricultura. De la agricultura, ahí está, para que te culturices. Mi gran TG System. Usualmente tienen 5 o 6 de nivel de poder. Acuérdate que Yu ya despertó, ha dicho, bueno, me aburrí. Ahora sí voy a sacarle la mierda a Luxor. Mucho salta Yu, por eso perdió Ezio. Sí, es verdad, mucho salta Yu, por eso... ¿Qué? No, Ezio perdió porque Ezio fue a arrinconarse solo. Cuando, el Packer no tiene... Y no era ya TG. Que entonces ese de Yu le dijo, mira eso, perdiste por una cosa. Solo por una cosa nada más. Te orillaste. ¡Uy! ¡Ay! ¡La mierda! La culebrítica a un sabroso tech chase y el grab hacia arriba va a ser suficiente. Luxor haciendo su IDG cancel culebrítica. ¿Backer tal vez? ¿Está que busca el backer de una u otra manera? Vamos a ver. Capaz que Luxor puede sacar el Zero to Death de Lucas. Vamos a ver. No conecta. Muy mal castigo. Y el castigo de Yu, muy bueno. El last match y están igualados. Que fire. Están igualados. Busco chico con asuntos. Es una, creo que busca chico. Yo creo que es un anuncio medio cabra. Ay, huevón. ¡Congélate! Muerto. El ulti de Lissandra de Luxor se va a llevar la segundo game. Sí, ese anuncio es un poco raro, ¿no, Kat?
Ya, bueno, para todos, por si acaso, ¿cómo se llama? Misael Suárez está buscando chicos. En su inbox pueden dejarlo, su Instagram también. Referencia, si quiere, quiere asuntos legales vigentes, entonces está buscando malandros, como le gustan a Vigo. Están los números. Bueno, estamos aquí con el cabo, digo, con Vigo. Con Vigo. Aquí. Gran ca- digo Vigo. Con el Vigo. A ver, la tercera cachada de Luxar, la tercera mecha de Luxar contra Yu. ¿Están los números? No, no paso su número. Él es mío nomás. Ya. Ya, men, que nadie le diga de verdad, nadie le diga a Yu que puede reemplazar mi pick and fire. Y está bueno, somos por parte de Luxar. Aquí Vigo no puede ni leer el chat. No, está demasiado. Pero igual. Por parte de Yu, en bajo porcentaje Fox tiene la ventaja. Por eso mismo. Sí, totalmente. Cualquier golpe que conecte Fox va a ser un combo starter. Ahí entra Dash Attack, Fair. Y eso fue los 30%. Por lo tanto, Luxar no puede salir de la desventaja. Lleva en el borde ya buen rato. Yu lo tiene acondicionado con sus aéreos rápidos. Pero Luxar entra con un Fair y ahora es él el que está en ventaja. Un saludo para los TSC. Un saludo para los. Los teams macho. Ah, teams macho. Bueno, grande Andrés Avelino Cáceres. Un saludo para los TCC y Andrés Avelino Cáceres. Empieza. Uy, Puede haber sido un forward. Un outmatch. Outmatch. Vaquera, forward team. El ulti de Lisandra. Falla. Forward team. No va a conectar. Ahora viene la parte peligrosa. Uy, sabroso, donde... ¡Uy! Por parte de... ¿Qué? Podía hacer muchas cosas, pero igual. Hueviar al máximo a Yu sin razón aparente y se lo callan bien merecido. Ah, eso podía haber hecho. Forward es más. En la orilla sí mataba a ese magnet. En la orilla sí mataba a ese magnet. Sí, de ahí se murió de un grab, así que literalmente. No, no era Downsmash porque había hecho un doble jab block. Y hacía uno solo si caía. Fulgurices. No era Downsmash. No, esa mierda es muy lenta, esa mierda es muy lenta. No creo que haya conectado. Puede haberlo hecho de frente, como yo falló el tech. Ah, sí, claro. Es cierto, no hacerle el tech no hacerle y así, no hacerle jab block y ajá, sí, exacto, exacto. Pero ahora la ventaja la tiene Yu. Y sí. Para que los combos de Lucas funcionen en Fox necesitan más o menos 10 o 20% más. Pero vemos una adaptación por parte de Yu que creo que ya está dejando de saltar por saltar. Está jugando un juego más terrestre, baiteando, entre entrando y saliendo. A Luxar le está costando entrar. Uy, pero Lucas no es un personaje que tenga muchos problemas de matadas. Y Yu y Fox es bien ligero, así que no puede confiarse Yu para nada acá. Viene la culebrítica, grab por parte de Yu. El Edge de Fox es muy bueno. La lluvia de vaqueros, un vaquero. Ah. Downsmash por parte de... ¡Ay, qué asco! Congela que no funciona. ¿Eso es combo? Sí, eso es combo. Ah, entonces sí conectaba el jab block a Downsmash. No, 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 no. Me cagando. Porque hizo doble jab block. Un solo jab block conectado. Los punis de jab block de Lucas. Como Attila a explicarle a tu vieja que es el combo de vagoneta. Eres vago, me dice vagoneta. Si conectaba el jab block a Downsmash, si conectaba el reverseado por si rueda. Reverseado por si rueda XD. Es un riff. Y hablando de combos, alguien tiene que hacer un combo para matar, aunque Lucas puede matar con la mayoría de sus ataques. Realmente Yu tiene que empezar a buscar más nada porque... ¡Ay! De frente nomás. Pero bueno, ya de una a un más. Porque Lucas... ¡Ay, Lucas! Empiezan los combos de Fox. Solo un 42%, siento que de repente en un personaje como Lucas se puede sacar más porcentaje con Fox. Ya fue. Pero ahora Yu tiene la ventaja, puede jugar tranquilo, no tiene que desesperarse, menos que el de no. Ya, eso es confirm, si mal no entiendo. En más sí, porcentaje. Y eso que le está haciendo eso bastante, así que no tiene que tener cuidado con volver a caer en eso por otra vez. Ahora Yu con la ventaja, no se está acercando a Luxar, es una buena opción, pero aquí empiezan los combos. ¡Shine! Excelente Shine de ventaja para poder ganarla de nuevo. La presión con los nervios. ¡El Illusion! ¡Qué bueno! ¡SDI! ¡SDI falló! Okay, no creo que haya hecho SDI, Luxar.
¡Mal! Estuvo a un frame eso de conectar. Eso también estuvo a un frame de conectar. PK Fire por parte de Luxar. Empieza los combos. Triple upper, ese upper es muy bueno de Lucas. Como el upper. El forward parece que la va a voltear. ¡Lente! ¡Y un salta! ¡Parte de Luxar! ¡Por parte de Luxar! Y se lo llevó. Bien. Luxar tenía agarraba una ventaja y ya estaba. Pero bueno, Fox no puede aterrizar y vuelve rápido, así que ahí lo grandioso Luxar, de su cuando personaje. Cuando escuches esto, te reto a un MM 50 soles a tu Lucas. Rico. Normi, ¿dónde chucha estás? Y ahora para que yo tiene que ganarle a Lungia a Normi. Ya le ganó a uno, ¿qué fue? Pero que venga Normi y si no viene Lungia, tú entras. ¿Ah? ¿Está viniendo? He aprendido algunas cosas gracias a Luxar. Se cancelan los coche bomba afuera de Inca Farma. Bueno, después de tremenda cachada que le dio Luxar, sorprendido la verdad. No, la última vez que vine el Yule tocaba la mierda a Luxar. 630. ¿Cómo es que vienes a las 6 y media? Ya fue, Vigo, nomás que entre por tipes. Ya si la caga Vigo, ya fue, pe. Otro teje más, ven. Un teje más a su lista. Ofrezco entradas gratis a TG, me llaman unos 20 soles cada uno, por favor, con el chat y listo. A ver, ¿quiénes están? Y allá fuiste, Lung. Te vas a la mierda. Normi está viniendo, o sea. Ahí entro después de Bayo, o sea, ahorita. Porque no tengo hasta tan tarde. Ya está bien, mientras viene Normi. Oye, Bayo, termina el juego y te paras. Rui, puedes ir avanzado y tu safety 10 hasta que llegue Cristalino. Oh, ya fue, ya. Que yo a las 6 y media no voy a estar tampoco yo. Va a ir Vigo en vez de Lung, porque Lung viene 6 y media todavía. A 3. Le gana a ti, le gana a Normi, a mí ya me ganó. Ya, pero ya, supuestamente a Normi no le gana, así que puede ganar. Z. Un claro eléctrico por parte de Bayo que terminó siendo un downmash. Vamos, Yu, saca de la mierda ese caso ya. No, no fue causa. Normi, ¿dónde chucha estás? ¿Qué fue? Bueno, gente, en reemplazo de Lung va a ir Vigo. En reemplazo de Lung va a ir Vigo. Así que si Yu le gana a Vigo y le gana a Normi, entra a TG. Stock cancel perfecto XT. Bueno, gente, para que Yu entre a TG, tiene que ganarle ahora a Vigo y a Normi Van a los dos seguidos. Tiene que ganar a Luxar de nuevo para que recién entre a segundo reemplazo de Lung. El reemplazo de Lung está el gran Vigo, que Lung es una falla, no ha podido venir. Adiós, Axel.
Tremenda tos. Ya me contagio. Estoy muriendo, gente, estoy muriendo. Ahora sí se viene un reto TG entre Yu y el gran Vigo. Y de ahí viene Normy Wang. Recuerden que para que Yu sea TG tiene que ganarle a Vigo y a Normy, a los dos seguidos. ¿Cuánto valen los helados de 4 soles? Va a regalar otra entrada a Titi. ¿Cómo que va a regalar otra entrada, TG? Mal hablado eres, ¿no? Yeah.
Bueno, gente, yo no pudo con el reto TG, pero igual va a jugar. Igual juega con Normi, ven. Y Yu ya perdió contra dos TGs, gente. Yu no pasa el reto TG, pero igual va a jugar contra Normi. Thank you.
entonces ya pa' que voy a venir. Demuestra, mierda, demuestra. Luz, no, no te necesitamos. A la mierda. ¿Qué haces, güey? Yeah.
Returning a base. Stop Battle Fox! Mr. Game & Watch! Three, two, one, go! Bienvenido a TGY1. No, Alberto, Jun no ha pasado el reto porque perdió contra dos. Perdió contra Vigo y también perdió contra Luxar. Y tenía que perder solamente contra uno. XD. Thank you.
Mission complete. ¿Ya se tiene un cachetadón? No, pa, no sé. Stop Battle Fox. Mr. Cayman Watch. En estadística de las veces que Marcelito usa el AP, sí. ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? Burro 3. La gente le gusta regalar esto. Pero ¿y lo que pasó en la cat house? Bueno, gente, hasta aquí llegó Normi. Adiós, Ten. Y uno pasó el reto TG porque perdió contra Luxar y Vigo. Igual el Yu puede venir a hacer el reto TG otro día. El fantasma de Lung, dice. Pero ¿qué pasó en la Cat House? Dice. No pasó ni mierda ahí. Todo fue una ilusión, todo fue una mentira, todo fue un engaño. He vuelto a mi realidad. He regresado a mi línea temporal. Y a la próxima vaya a jugar mods con su abuela. Estarás. Lo de Cat House fue suerte, lo sabía XD. Bueno, gente, de aquí se viene el FT10 de Papaya contra Gengar, creo. ¿Qué es FT10? Sí, va a venir Papaya. Le quiero jugar a Vigo. Oye, Vigo, habla. Hasta que venga Papaya. Bueno, se viene FT10 de Gengar contra Vigo. Buen intento, men. Ala, ala, mira. Ya, no, yo no voy a decir nada. Todo a Papaya. Yo no voy a decir nada.
Yo jugando contra la CPU en nivel 8. Por cierto, nuevo subexti. Escuchos a Alex Tate Scouta. Poner a Null Miconium fue demasiado. Me quedo un rato, Pe, me quedo un rato. Soy Norma.
reventar esta cosa. ¿A favor de quién? Ahí está. Esta confianza. Dos, uno, van. Espérate. Sí se escucha. Hola, sí, sí se escucha. ¡Hala! ¡Qué roto esa basura! No, y dos, ya eso es por baboso, pero como quién se deja dos apes más. ¿Quién cae directo? Uy, el último golpecito, ¿será? De vidas, de porcentaje casi, le jala 4, 11, 17, 23, 28, 36, 54,
16. Uy. Casi, casi, casi le cae, será. Puede ser. Marcelito caería hasta en un tercer apes más. ¡Ah! Oh, no, ya no llega, ya basura lo mató. ¡Ay! Ah, oh, huevón, era para que sí vivía, huevón, ta madre. Era para que le devuelvan eso. Si se arriba, él caía antes. Ya, ¿qué pasó, causa? No puedo ver esto. Stop the battle. Todo a mi caballo emo. Vigo, ya ponle guantes a las putas. El emo porque te agarre para arriba a nada. Ha!
mierda! ¡Qué mierda! Pero como viniste me quedo. ¿Qué fue? 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 ¿Qué Stop battle. Alto, hey, hola, amigo. ¿Todo bien? Y acá solo te meta, yo te quiero. 3, 2, 1, go! Ese aún ha tenido un power up. Que te maten con dos spikes seguidos. Y encima en cero. Creo que va a ser 10 a 2. XDDD. Loom, correlón. Si aún solo aguanta dos games de ahí se la voltean. Hey!
ser correlón. No, el loco. Los correlones son los que a pesar de tener más. No va a haber fin de KFC porque a los leales que. Yeah.
warmed up already? Done it! Yeah!
Thank you.
enough already? Oh!
Yeah.
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 On to the next trial. Be gone. Go!
had enough already? Gengar.